Hace más de 3 años, cuando se culminó el proyecto de la urbanización Los Ángeles, los propietarios vieron con desilusión que las promesas por las que habían invertido sus ahorros y adquirido deudas con entidades bancarias solo se cumplirían en un 50%. La urbanización fue vendida como una ciudad satélite que contaría con centro comercial, área social con piscinas, canchas deportivas y parques infantiles. Nada de eso se cumplió debido a que la promotora Fideicomiso Los Ángeles se declaró en bancarrota, dejando tan solo construidas las 120 casas que conforman la ciudadela. Aunque los moradores dicen estar organizados y trabajar en grupo para terminar los espacios incumplidos, han pedido ayuda al Cabildo de Guayaquil para concluir todos los espacios de la ciudadela.